saludando a papá Dios. Todos vamos a levantar la mano derecha. Levanto mi mano derecha y la pongo aquí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Manos juntitas, decimos. Gracias, papá Dios, por esta linda mañana, por mi salud, por la salud de mis papitos y por el pan de cada día, que no me falte en casita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chicos, ¿quién es nuestra amiga que nos acompaña en las clases? ¡Sí! ¡Nuestra amiga la Mona Tona! ¿Cómo están, chicos? Vamos a empezar nuestra mañana. Muy bien, chicos, estamos observando la imagen de un plato de ceviche. ¡Qué rico! Es un plato típico de nuestro Perú. Muy bien, chicos, ¿qué imagen observamos? ¿Qué ingredientes tendrá ese plato? ¿Cuántos ingredientes habrá utilizado para preparar ese rico ceviche? Chicos, el día de hoy vamos a aprender a relacionar el número con la cantidad usando los ingredientes del ceviche. Chicos, observemos la imagen del plato del ceviche. Vamos a observar una caja de sorpresa y vamos a ver qué materiales hay en esta caja de sorpresa. Chicos, ¿qué materiales crees que hay en la caja? Vamos a descubrirlo. Tenemos cebollas, limones, pescados, papas, ajíes y choclo. Muy bien, chicos, tengo un problema. Hoy tengo que preparar un rico ceviche con estos ingredientes, pero no sé qué cantidad de ingredientes iguales tengo. ¿Ustedes me pueden ayudar? ¿Cómo lo podríamos hacer? Chicos, acabo de recibir una carta de una niña en donde me propone agrupar los ingredientes iguales, luego contarlos. Muy bien, chicos. Ahora vamos a agrupar los ingredientes que son iguales. Tenemos 4 cebollas. Tenemos 5 limones. Tenemos 2 pescados. Tenemos
7 papas. Tenemos 8 ajíes. Tenemos un choclo. ¿Cuántos ingredientes hay en cada grupo? ¿Qué número le corresponde a cada grupo? Muy bien, chicos. En esta columna tenemos los ingredientes de la preparación de nuestro rico ceviche. Y en esta columna tenemos los números. Entonces, vamos a relacionar número y cantidad. ¿Ok, chicos? Vamos a ver cuántas cebollas tenemos. Tenemos 4 cebollas. Muy bien. Entonces, ¿cuál número le pertenece a esta agrupación? ¡Sí! ¡El número 4! ¡Muy bien! Siguiente ingrediente. Tenemos 5 limones. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y cuál número le corresponderá a esta agrupación de limones? El número 5. Correcto, chicos. Tenemos pescados, ¿verdad? ¿Y cuántos pescados habrá? 2. Muy bien. ¿Y qué número le corresponde? El número 2. Correcto. Muy bien, chicos. Tenemos a las papas. Muy bien. Y tenemos 7 papas. Muy bien, chicos. ¿Y qué número le corresponde a esta agrupación de papas? El número 7. Correcto, chicos. Ahora nos vamos a la agrupación de ajíes. Tenemos 8 ajíes. Entonces, ¿qué número le corresponde a este grupo de ajíes? El número 8. Correcto. Muy bien, chicos. Tenemos otro ingrediente, que es el choclo. Qué rico, ¿verdad? Tenemos un choclo. Muy bien. Entonces, ¿qué número le corresponde a esta agrupación del choclo? El número 1.